Bueno, gente, ¿cómo le anda bailando? Espero que mejor que a mí. Y bueno, el juego que estoy haciendo, les explico, para que sepan. Lo que les voy a mostrar ahora no es nada, o sea, solo son cosas que voy probando. No tiene nada todavía como de lo que estoy buscando para que salga. Ponele que me voy a tardar, no sé. No sé, no doy fecha porque no me quiero estresar. Quiero laburar mi ritmo. Cuando salga, va a salir. Después que salga este juego, la beta, recién voy a empezar a trabajar en la travesía de un Tucumán episodio 1. ¿Por qué? Porque ya voy a tener casi todo hecho de lo que yo voy a usar en ese episodio, en esa campaña. Y esa campaña, que es la primera que va a tener, la de H, campaña, la de H va a venir con este juego, con este juego que estoy siendo incluido, pero la campaña va a ser la primera, como ya saben, una parodia. Este también es un flash, pero después de la parodia, después del episodio 5, que en el episodio 5 le hago un spoiler, recién van a pelear con el diablo, va a salir la aventura, y la aventura ya es algo serio, que porque a muchas enseñanzas va a ser algo impresionante. Es a lo que aspiro. Y yo con que una sola persona, un pendejo, un joven, un viejo, que juegue a la aventura, y loco, y que diga, no, para, mirá lo que ha pasado. La verdad es que es verdad. Uno que cambie un poquito de pensamiento, ya cumplí mi propósito con la aventura. Y les comento que esto es el comienzo, porque yo soy, mi vocación la que elegí es esto, el diseño de videojuegos. Y recién hace menos de 3 meses que soy diseñador. Así que vos ves, hasta los 30 lo vos metes todos los días. Así como la música. Yo le he dicho. Y no mentía. Me encanta, soy feliz, le agradezco a Dios, al papá, a la mamá y a Jesús tener esta vocación. Y recién empiezo, soy principiante, compadre. Bueno, sin nada más que decir, veamos qué poronga he hecho el juego. Me siento solo. Sin un viewer me siento solo. Ya no sé qué streamear, me siento solo. Solo. ¿Sabes qué? He gastado 6 millones de dólares en la orquesta, boludo, como hacen los estudios grandes para hacer la música de intro de mi juego, compadre. Así que valoren el sacrificio y el gastadero de guita que fue hacer esta presentación. Les comento. He optimizado el código. Funciona para 4.000 unidades. Es decir, tamaño de ejército, 2.000. Para ese no más funciona. Y dice tamaño de ejército, no tamaño, cantidad total de monstruos, nada, tamaño de ejército. ¿Cuánto ejército hay? Dos. Y hay que sumar los monstruos que aparecen de los castillos. Así que si son dos de 2.000, ¿cuánto es? 4.000. 2.000 azules, 2.000 rojos. 2.000 rompehuevos, 2.000 hinchapingo. Y bueno. Ay, boludo. Justo me acabo de acordar que tengo que ir a hacer una cosa, ya ven. Voy a venir dentro de una hora y media más o menos. Vamos a ver el argumento. Los paladines rompe huevos, guerreros experimentados en la destrucción de los testículos de sus enemigos. Se ganaron su título, a diferencia de los hinchapingos que son peores que una suegra embarazada o no. Los conchudos te discriminan, te sacan el cuero y además, obviamente resumiendo, te hinchan bien el ping. La ONU se unió. Se unió porque avistaron lo que parece ser una lluvia de meteoritos que se dirige a este mundo, pero se detuvo y todos los calzoncillos llenos de aca se lavaron en los lavarropas. Pero esto no es el final. Encima en este mundo
empezó a aparecer por culpa de un ser superior, manejado por sabe Dios qué pelotudo o pelotuda, castillos malditos. Y lo que menos sale de esos putos castillitos de mierda son ratas. La guerra es inminente. Pelearemos con los rompehuevos. Pelearemos con los hinchapingos. Pelearemos con las suegras y principalmente me chupa tres pingos y muero. Porque gracias al Hacedor, Rey de Reyes, el Dios de este mundo, el Diseñador, piñón fijo, que hace y deshace voluntad, tenemos fe en Él, porque el hijo de puta no nos deja morir, carnero. La batalla que se avecina será sangrienta, como concha en su periodo. Será inflamable como estación de servicio. Será lo que será. Pero así será. Pa 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 para pa pa pa. Si le rezan a Pingolión, el cocodrilo cruza con elefante amigo del Hacedor, no va a pasar un choto, lo mismo lo van a hacer acá. Como dice el viejo dicho, si la batalla no está a tu favor, apretá el cape y pones reinicia a que se cague. O era de otra forma el dicho, ya ni me acuerdo. Intenta intentando, intencionalmente, la intención intentada de ganar la escaramuza. Al final, todo dependerá de si lo intentaste o no. Por este motivo, se pueden ir toda la concha de la lora. Amén. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Dónde pingo estoy, culiao? Sabía que no me tenía que drogar la concha de la lora. ¿Dónde estoy? Mira. Qué raro esto. ¿Es real o un sueño? Ay, me siento mal. ¿Qué pasa? Mátalos. Mátalos a todos. Sí, amo. Algún día va a iniciar el juego, no se preocupen, tengo fe. Ah, ya usó la telequinesis. No, no funciona. Qué culiao. Mira ese Hacedor. ¡Hola, guachín! Bueno, les explico por qué no se mueren. Ya se han dado cuenta que hay 4.000 y solo ha muerto uno. Porque yo he alimentado
el hit para testear. Porque imagínate, estoy optimizando el código, hay 2000 y 2000. Y de los 2000 mueren 300 al mismo tiempo. ¿Me entendés? Entonces yo limité el hit para que funcione bien, para testear. Pero en su momento lo voy a sacar y se van a morir a cada rato, va a ser un decajete. Pero bueno, espero que les haya gustado lo que vieron, lo que se dieron cuenta, hay un paladín azul y un paladín rojo nuevo. No le voy a hacer spoiler de lo que estoy por hacer con eso, porque ya eso es para el siguiente spoiler. Seguimos. Esto fue ADH Caramusa por Aquiles Relox.